Yo soy Alice Beizán, delegada de la circunscripción número 1, que es en la demarcación de la zona industrial, precisamente en la zona donde ocurrió el incendio de los supertanqueros. Inmediatamente que ocurrió el incendio, llamamos a las autoridades y acudimos a evacuar a todas las personalidades en estado de vulnerabilidad. Fue una experiencia muy triste y a la vez muy bonita porque realizamos todo el trabajo preventivo inmediato que nos toca como delegado y precisamente como trabajadora social que era en ese momento en esta circunscripción. En estos momentos ya ocupo un cargo de ente coordinadora del Consejo Popular Versalles, donde atiendo a todas las familias de este consejo que se encuentran en estado de vulnerabilidad y independientemente toda la familia del Consejo Popular. Esta tarea es muy importante para mí, ya que eso fue lo que me gradué. Cumplí en septiembre 20 años de ser trabajadora social formada por el comandante, bautizada como los médicos del alma. Y es una tarea que me caracteriza mucho porque yo soy así, empática, me pongo en el lugar de las personas, tengo sentido de pertenencia y parece que esto mismo, este mismo trabajo ha traído como consecuencia ese reconocimiento social de la población por lo que me eligieron como delegada de su circunscripción. Es un orgullo y le doy las gracias a este pueblo por confiar en mí, por darme la oportunidad de hacer muchas cosas como lo tengo previsto y poder transmitir a la Asamblea Nacional toda la problemática que existen aquí y poder obtener de allá con los colegas de otras provincias mucha expectativa y mucha experiencia de otros municipios, otras provincias para poderla implementar aquí en nuestra provincia y ser cada día mejores y poder atender a la población, que es lo que nos está pidiendo nuestro primer secretario, sacar a las familias y los barrios de los estados de vulnerabilidad y atender al pueblo, atender a las familias. Para mí es un regocijo, un honor ser delegada y ahora mismo candidata a diputada de la Asamblea Nacional. Es una tarea bien dura, difícil en estos tiempos, con la crisis que tenemos debido al bloqueo. Aparte de eso, tengo una familia, tengo dos niñas, un esposo, que es mucha la responsabilidad y tenemos que atenderlo porque es la célula fundamental. Pero incansablemente voy a tratar de llevar todo en su momento y salir adelante, representar a este pueblo en la Asamblea Nacional. Y le digo a todos los jóvenes que no tengan miedo en asumir estas tareas, todo lo que tenemos que ponerle fe, esfuerzo y tener sentido de pertenencia por lo que hacemos y por nuestro país para poder sacar adelante. Yo disfruto esto, es mi mayor emoción ser delegada y ser trabajadora social también, porque estoy directamente con la población, conociendo sus problemas, poniéndome en el lugar de ellos y tramitando los problemas a las instancias superiores. Y como he visto, porque en otros lugares quizás no exista eso, en otros lugares del mundo, pero en este país nosotros hemos visto las transformaciones, más en este momento que estamos viviendo, y aún con crisis se ven las transformaciones en los barrios de este país.